Arrancamos un nuevo video, señores, y tenemos la Liga de Italia. Arrancamos con el Atalanta, que tenemos el Bérgamo. Y el Bolonia, local y visitante. Del Atalanta, local visitante de alternativa del Bolonia. Pasamos al Cremonese, que asciende a primera, local y visitante. Y alternativa, mirá, ahí está el Cremonese. El color hincha que le metió. Local y visitante. Y alternativa del Empoli. Fiorentina, la Fiore y el AS Verona. Fiorentina con un par de caras nuevas, local visitante de alternativa. Esta más o menos podríamos decirle que sí. Local visitante de alternativa de Elias Verona. Inter y la Juve. Inter, local visitante. Seguramente después van a sumar la tercera camiseta. O quizás no, ahora que no es partner. Pero yo creo que tiene que llegar. Local visitante y alternativa de la Juve. Mira lo que es esto. Qué locura, ¿eh? La negra está muy buena. Y esta es muy zarpada en psicodélica. Pero está linda. Está para jugar. Latium, que es Lazio y Lecce. Las camisetas del Lazio y del Lecce, local visitante de alternativa. Recuerda que tenemos los packs televisivos. Milan y Monza, local visitante de alternativa para el campeón de la Serie A. La alternativa media rara. Monza, que asciende a primera, local visitante de alternativa. Las camisetas del equipo de Berlusconi. Pasamos Napoli con el nuevo escudo, señores. Los dos genéricos, Roma y Napoli. Roma que actualiza camisetas más allá de que es genérico. Le cambiaron las camisetas. Le pusieron unas camisetas nuevas al equipo de Mourinho. Salernitana y Sampdoria. Salernitana, local visitante y alternativa. Visitante, alternativa y local de la Sampdoria. Me gusta, tiene una onda muy retro esta, ¿eh? La blanca también. Las tres, una onda muy retro, pero esta sobre todo con un escudo seguramente que debe ser viejo, de la Sampdoria. Sassuolo y el Spezia. Sassuolo, local visitante y alternativa. Alternativa, mirá. Mirá esta, medio raro, muy amarillo. Local, alternativa, local y visitante. Las tres camisetas del Spezia. Turín, el Torino y Udinese. Torino, local visitante y alternativa. Ahí lo tenemos a Rodríguez, el suizo, mostrando las camisetas. Linda esta. Linda la alternativa. Y también muy linda la local. Con el toro ahí atrás. Es transparencia. Me gusta mucho la local del Torino. Udinese, local y visitante. Con la amarilla. Así vamos a pasar, señores, lo que tiene que ver con la Serie B. La Serie B vuelve en FIFA 23. Ascoli, local y visitante. Local y visitante del Bari. Benevento y el Brescia. Benevento, local y visitante. Brescia, local y visitante. Pasamos al Cagliari y a la Ciudadela. Cagliari, local y visitante. Ciudadela, local y visitante. Vamos al Como y el Cosenza. Local y visitante del Cosenza. Frosinone y el Génova. Génova en la B. Pobre Génova. Local, visitante y alternativa para el Génova. El Módena y el Palermo. Palermo que vuelve a la segunda división. Linda camiseta, ¿eh? Me gustó esa. El Palermo. Más o menos esta. Esta no. Pero me gustó mucho la camiseta del Módena. Tan pintorescas. Parma y el Perugia. Local y visitante para el Parma. Bastante parecidas a lo que venía haciendo las temporadas anteriores. Pero con un diseño nuevo que está bastante bien. Me gustan. Local y visitante del Perugia. Me gusta el Perugia. La camiseta con la franja roja cruzada. Pisa y la Regina. Pisa, que es exclusivo. Va, supuestamente un partner de eFootball. Aparece totalmente licenciado. No es exclusivo de eFootball, mejor dicho. Y aparece ahora con el Regina. Local y visitante. Y ahí recuperamos a Menés, si no me equivoco. Era el jugador francés. Spal. Y el Subtirol, Spal, local y visitante. Subtirol, local y visitante. Y así, señores, vamos cerrando la Serie B con el Ternara y el Venecia. Local y visitante. Mira qué linda esta. Muy rara, psicodélica. Y esta me gusta. Esta me gusta, la visitante. Local y visitante y alternativa del Venecia. Creo que tuvo mejores camisetas la temporada pasada, ¿eh? Estas mucho no me llaman la atención. Señores, así pasan Serie A y Serie B en FIFA 23. No se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal.
Vamos a subir mucho más contenido de FIFA 23. Suscríbete al canal. Chao.